Bienvenidos de nuevo a mi sección del consultorio de Raúl. Tenemos otra pregunta. Bien, Raúl, ¿cuál es el porqué de no meter hidratos en la cena? Aquí hay que, hay que aclarar varios conceptos. En realidad, eh, yo nunca, nunca me he referido a, a no meter hidratos en la cena, sino a algunos puntos clave. Como, eh, en este caso, controlar primordialmente, además de otros puntos, la insulina y, por lo tanto, no consumir directamente carbohidratos almidonados. Puede ser el arroz, la patata, etcétera, etcétera. Siempre aconsejo llegar incluso a una cantidad entre 40 y 50 gramos de hidratos netos en esa comida, en este caso en la cena, y a ser posible eh, de bajo índice glucémico y en la mayor parte de eh, vegetales fibrosos. Los vegetales no son fuentes directas de hidratos de carbono, pero indirectamente, si hablamos de, por ejemplo, vegetales que se consumen mucho en el mundo del fitness y el culturismo, el brócoli, las judías verdes, eh, las zanahorias, pues todos tienen entre 4, 5, 7 gramos de, de hidratos de, de carbono en, los, en el alimento. ¿no? Si es verdad que parte de ellos pueden ser partes de fibras solubles e insolubles y no sean, no sean todo, totalmente digeridas, pero igualmente una buena fuente de vegetales, podemos alcanzar pues, fácilmente los 25 o 30 gramos de hidrato neto en esa comida. Yo, por ejemplo, en la cena siempre recomiendo un lácteo, ¿vale? Un lácteo, eh, una mezcla de yogur con kéfir, esto lo saben todos mis atletas, eh, competidores, y, es, y, esa, y esa glucosa, ese carbohidrato natural que trae la leche, que es muy poco, que puede ser entre 7 y 10 gramos, pues también suma. Y en el caso de ser eh, un atleta que necesite... Eh, más cantidad de hidrato para llegar a esos 50 gramos, incluso muchas veces añado pues, una tortita de arroz de pequeña, unas tortitas de, de maíz, que son unos 5 gramos de, de carbohidrato en aproximadamente. ¿no? Y, y, pero nunca me refiero a no meter carbohidrato. Ahora, vamos a, a, a aumentar un poquito el, el contexto de, de todo. ¿no? Eh, yo, sobre todo, en una dieta de volumen, en una dieta hipercalórica, sí es verdad que no me gusta recomendar eh, una, una, una comida, unas comidas en este caso muy altas en hidratos de carbono cuando hay una alta capacidad del páncreas para producir insulina junto a una fuente de grasa eh, directa, no indirecta. Pero esto lo recomiendo en fase hipercalórica, cuando es una fase normocalórica o hipocalórica. No hay riesgo de mezclar eh, carbohidratos eh, con grasas, ¿vale? Bien. Yeah. Otro de los puntos clave por los que no me gusta meter demasiados hidratos de carbono, y repito en el principio, eh, directamente de alimentos almidonados, sino que eh, sean eh, carbohidratos muy, muy, muy sostenibles en el tiempo. Bueno, eh, hay una mayor liberación pulsátil de la hormona de crecimiento natural, ¿vale? La hormona de crecimiento. Eh, además de tener muchas funciones, entre ellas es una hormona que regula, contrarregula la glucosa. ¿vale? No es que vayamos a conseguir una cantidad enorme, pero sí eh, tiene picos pulsátiles más altos que si consumimos una gran cantidad de, de hidratos de carbono por la noche. Ahora, por ejemplo, a ver si no me dejo ningún punto atrás. Cuando entrenamos por la noche, cuando por la noche, aunque sea por la noche, es obvio que tenemos que hacer nuestra ingesta post entrenamiento muy rica en carbohidratos, ¿vale? Por lo tanto, esta ecuación, pues, es preferible eh, cuando entrenamos del mediodía hacia arriba o a principio eh, a principios de, de horas de la tarde. Otra de las recomendaciones por las que yo sugiero no consumir más de esta cantidad de este carbohidrato y este tipo de carbohidrato, bueno, pues hay dos puntos claves en el día para utilizar la mayor cantidad de grasa, cantidad de grasa generosa, en este caso una mezcla de esenciales, o bueno, eso lo dejaremos para otra pregunta. En este caso es el desayuno, que incluso puede ir con carbohidratos, y la cena, que sería el caso de esta pregunta, moderada en carbohidratos. Y mayor cantidad de grasa. Es decir, esta comida podría llevar un 25-30% de carbohidratos y hasta un 40% de la grasa. Yo, por ejemplo, aquí mezclo 100 gramos de aguacate, 25 gramos de, de, de almendras, un poco de aceite de oliva, llego, a los 30, llego hasta los 35-40 gramos de grasa. Pero no llego a más de 40-50 gramos de hidrato neto. ¿vale? Que esto ya sería una, una cantidad muy baja. Eh... Momentos en el día, y aquí sí nos agarramos por la evidencia científica, en el que mejor se aprovechan las grasas para la recuperación celular es por la mañana, en la primera comida, y por la noche. Y por lo tanto, en la noche, eh, no crear un pico de insulina demasiado alto. Y uno de los puntos, mira, que todos podemos comprobar, y es muy curioso: eh, si buscáis en, en Internet, ¿no? creo que hay un, hay un, un artículo, hay una, una evidencia de una de un estudio del New York Times, creo, bueno, no recuerdo muy bien, que dice que el 40% aproximadamente de los infartos se producen en Nochebuena. ¿Por qué? Entonces relatan que es porque el exceso de, de, de comida, eh, también la, la fiesta emocional que nos representa en Sevilla, porque nos vemos con familiares, pero sobre todo y especialmente por la cantidad de comida y la cantidad. Eh, de hidratos de carbono y la gran cantidad de insulina que se crea en esa comida. De hecho, la mayoría de los infartos eh, mundiales eh, se llevan en la noche, ¿vale? Entre las 4 de la mañana y primeras horas de la mañana. Eh, obviamente, el contexto de esto es muy amplio, ¿vale? Eh, alguien puede darle un infarto sin que esto tenga nada, nada que ver, pero personas de mayor edad... Culturistas, sobre todo que tienen mucha masa muscular, que llega un momento del día, que este es otro punto, en el que la tensión arterial suele ser más alta en estos culturistas eh, que tienen un, un exceso de masa muscular, por llamarlo o compararlo con personas sedentarias, llegan con una, una tensión arterial por la noche ya un poco alta, en 13-9, ¿no? lo que sería pre-hipertensión, comer una, una comida muy rica en nitratos de carbono y, por lo tanto, crear un pico de insulina demasiado alto. Va, va indirectamente a hacer absorber eh, más sodio eh, de la propia alimentación, del de propio sodio que hay en la sangre, y esto va a predisponer de que haya también una mayor eh, presión arterial. De hecho, eh, ya sabéis que trabajo con, con, con mucho, muchos médicos, conocidos por todos ustedes, y yo como prehipertenso, una de las medidas a nivel de salud que, que promuevo en mí es esta misma, ¿Vale? Y no, mis cifras de hipertensión son perfectas. No tengo que tomar ni más medicación ni menos medicación. ¿vale? Entonces, es un acúmulo de puntos en los que yo no recomiendo comer eh, carbohidratos directos en la cena, sobre todo de índice glucémico y no más de 50 gramos. ¿Vale? Por todos los puntos que acabo de comentar. Quizá me deje incluso algún punto en el contexto, pero bueno, es una pregunta que, que me gusta mucho y no me importaría en cualquier momento eh, volver a, a desarrollarla. Así que bueno, espero que haya quedado claro el contexto de no consumir hidratos de carbono en la noche.